A ese de Chantada sumou 3 puntos ante a Milagrosa no Sangoñedo nun partido moi igualado. Os dous conxuntos están moi preto na táboa e tamén moi preto do obxectivo. El partido fue con muchísimas alternativas, muy abierto, pudo caer para cualquier lado. La verdad es que hubo muchísimas ocasiones de gol, hubo momentos de dominio claro de Chantá, dominio claro de la Milagrosa. Pasamos del 2-0 en la oportunidad más clara del partido, con un remate en el segundo palo en la línea de gol, parado por Rodrigo, a un contraataque que supuso el 1-1, a una jugada después de penalti que pudo ser el 1-2, a los 2 minutos el 2-1. Como te digo, muchísimas alternativas, dos equipos buscando la victoria, a ninguno nos valía el empate y bueno, se notó en el partido pues que había muchísima presión, muchísima tensión por ganar. En este caso, pues quizás el resultado justo hubiera sido un empate, pero bueno, los dos equipos buscamos la victoria y en este lado, en esta ocasión, pues estuvimos más acertados en la finalización que el rival y una victoria muy importante. Hubo muchísima presión, muchísima tensión en el partido. Lo afrontamos con muchísima concentración y motivación, pero bueno, los rivales también juegan. El rival es un equipo que venía de ganar en Payosaco, en Estudiantil, un equipo que al contraataque tiene jugadores muy peligrosos y la verdad es que nos hicieron daño en 20 minutos del partido, nos hicieron muchísimo daño a la contra y bueno, neutralizamos y tuvimos ese factor suerte de que fallaran el penalti y al final pues tuvimos una buena acción de Javi Ramos que supuso los 3 puntos, que son importantísimos. Alberto amósase moi satisfeito co rendemento do equipo e a liña que están a levar neste final de liga. Moi contentos porque son 10 puntos de 12, 43 puntos, acercarnos a un partido de la permanencia, con 3 puntos máis e que estaría certificada, sempre contando con todos os arrastres que contamos, por suposto, con 4 ou 5 arrastres, e, bueno, estamos trabajando para poder conseguirla cuanto antes. Esta semana terán diante un difícil rival xa que viaxan a Tarteixo para medirse co segundo da táboa. Es un equipo con muchísima calidad y que está co-líder con el Castro y bueno, pero vamos a preparar el partido igual que el de la Milagrosa, que el del Val y como preparamos todos, con muchísima concentración, con muchísimo trabajo por la semana para neutralizar y contrarrestar las virtudes del rival y a ver si somos capaces de puntuar. Vamos a estar en ello y como te digo, es el próximo partido y queremos cuanto antes conseguir el objetivo.